¿No vamos? ¿Sí? No. No lo puedes. La querida de mi madre. Pero el musical era fracasado, o sea. ¿Cuándo que se toma con moderación? Bueno, pero llega a todos los pueblos. La salita, la Coca-Cola, el refresco y demás tienen un buen sistema de distribución. Pues así tenemos que hacer que lleguen las medicinas de las comunidades más apartadas. Y también aquí aprovecho, se me estaba pasando, decirles que estamos avanzando en un programa de construcción de caminos de mano de obra, caminos de concreto, que se para el apoyo también directo ya aquí en Oaxaca, es el único estado, 50 frentes de trabajo. Se les da el dinero a las autoridades de usos y costumbres y ellos administran ese dinero, queda el presupuesto de la comunidad, hacen el camino, se beneficia el comercio de las comunidades y se da trabajo en la misma comunidad. Así vamos a pavimentar todos los caminos que conducen a las cabeceras municipales. Ese programa va a continuar. Hice el compromiso, conozco los 570 municipios de Oaxaca, tengo esa dicha, y hay como 300, poco menos, que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Mi compromiso es que se van a pavimentar los cerca de 300 caminos de concreto en el sexenio. Abrimos 50 frentes, estamos por abrir 50 más. Y vamos a avanzar en eso. ¿No saben? Me cuesta trabajo, porque el gobierno era un elefante echado, reumático y mañoso. Lo estamos levantando y lo tenemos que empujar para que camine. Hace como 2 meses hicieron pasar una vergüenza porque se creó ya un instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Porque acuérdense cómo era. Salía en la televisión, se escuchaba en la radio, de que decomisaban que alhajas, que ranchos, ¿sí? Residencias, y no se sabía dónde iba a parar. Todo eso. Ahora ya hay una ley donde se tiene que entregar de inmediato todo lo que se confisca al pueblo. Instituto para devolver al pueblo lo robado. Y se le entregan, creo que por de una subasta de joyas, 40 millones de pesos a 2 municipios pobres de la montaña de Guerrero. Y yo hasta les entrego simbólicamente un cheque de papel. Pasan 2 meses sin poder cobrar el cheque. ¿Por qué? Porque faltaba una firma. Porque así fue la herencia que recibimos, burocrática. No les importaba a la gente. No estaba el gobierno hecho para servir al pueblo. El gobierno estaba para facilitar el saqueo, para hacer negocios al amparo del poder público. Entonces, por eso, vamos a seguir aquí en el caso de Oaxaca entregando de manera directa los apoyos. Esos 50 frentes de trabajo me está costando regularizarlo porque supuestamente no está establecida la normatividad. Entonces, tenemos que ajustar todas esas normas a las necesidades. No puede ser que la ley esté subordinando las necesidades de la gente. La ley es para el hombre, para la mujer, no la mujer y el hombre para la ley.
El marco jurídico siempre se tiene que ajustar a la realidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero vamos a continuar con los caminos. Y aquí también aprovecho para decir que nos vamos a poner de acuerdo con el gobierno de Oaxaca para dar revestimiento a este camino. Venía yo contando a Jesús Ramírez, que es de comunicación social, que lo menos llevaba 30 años este camino. Sí, 30, 40 años sin un revestimiento reencarpetado, que es lo que requiere este camino, reencarpetado. Y pues aquí de una vez hacemos el compromiso con Alejandro. Carretera, dejo mi palabra empeñada. Esta semana arrancamos. En el caso de las medicinas, que no falten, aquí está el responsable, el doctor Alejandro Calderón Alipi, que está aquí con nosotros. Lo van a tener ahí, el periódico Mural, su foto, su nombre, teléfono, ahí va a estar, y en todas las unidades médicas. Segundo, que no falten enfermeras, médicos, especialistas. Que el especialista que quiera estar en Oaxaca, que se quede allá, es libre, que quiera estar en la Ciudad de México. Pero el que trabaje aquí, en Jutlahuaca, va a ganar más que el que trabaje en Oaxaca o en la Ciudad de México. Ya se está definiendo un nuevo tabulador. Y para eso está el doctor Alejandro Sparch, que está aquí con nosotros. Él se va a hacer cargo. También va al periódico Mural. Su foto, nombre, teléfono, que hay vacante, que no hay pediatra. Bueno, aquí sí hay pediatra y es de Jutlahuaca. Un aplauso. El director también. Lo tercero, que mejore la situación de construcción del hospital, que haya mantenimiento. Quiero decirles que llevamos ya 72 hospitales visitados y quiero hacer un reconocimiento a los que se encargan del mantenimiento de los hospitales, que muchos hacen milagros, con muy poco mantienen los hospitales, todos los trabajadores ayudan, y va a mejorar la infraestructura, vamos a mejorar unidades médicas, hospitales, no solo del Seguro Social, del sistema de salud, del gobierno del estado, centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud. Por eso hablaba Alejandro de la federalización del sistema de salud. Se va a ayudar para eso. Y aquí está el arquitecto Carlos Sánchez Meneses, que también va al periódico Mural. Y el punto 4 del plan, se va a regularizar a quienes trabajan en el sector salud.
son muchos que están trabajando como eventuales por contratos. Se les va a basificar a todas y a todos. También del ISSSTE, del Seguro de Salud, son más de 80 mil trabajadores que están de eventuales. Por eso va a ser poco a poco. Vamos a empezar con los que tienen más antigüedad. Ya no se aceptan las recomendaciones, el influyentismo. Antes de que yo termine como presidente, van a quedar pacificados todos los trabajadores del sector salud. Ese es mi compromiso. Ya termino nada más presentándoles al secretario de Salud, que es el doctor Jorge Alcocer Varela, que es un orgullo, porque es un investigador del Instituto de Nutrición, Premio Nacional de Ciencias. Él es, no es para presumir, el secretario de Salud del Gobierno de la República. Está también, ya lo escucharon, a Zoé Robledo, director del Seguro Social. Todos estamos trabajando en campo, ya no es en la oficina. Están acompañando, mira, viendo qué está pasando, qué falta, qué es lo que hay que hacer. Está Zoé Robledo, está también Luis Antonio Ramírez Pineda, que es el director del ISSSTE. ¿Se acuerdan de un paisano de ustedes? Eladio Ramírez. Fue gobernador, que yo lo estimo y lo respeto. Bueno, Eladio es el papá de Luis Antonio Ramírez, que está aquí con nosotros. Niceto también. Está doblemente, triplemente comprometido. No puede fallar. Y tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque también, si el sector salud en general lo dejaran por los suelos, el ISSSTE está en el subsuelo. Está todavía más abandonado. Por eso Luis Antonio va a hacer un buen trabajo. Ustedes conocen a la doctora Gisela Lara, que siempre ha estado y seguirá estando. Este programa, Y Bienestar, se va a fortalecer. Lo conozco desde hace 40 años, que se creó este programa en 1979. Yo en ese entonces era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en la región Maya Chontal, así como la región de la cultura mixteca, la cultura triqui, así allá es la cultura maya chontal. Trabajé 6 años en comunidades, por eso ahí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre, y es lo más satisfactorio en mi vida, trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. Eso es lo que me da toda mi fortaleza moral. Fui director allá de 1977 a 1982, y en el 79 se crearon las unidades médicas rurales y los hospitales. Así creció este programa. Primero fue INS Coplamar, era yo también delegado de Coplamar allá. Luego INS Solidaridad, cuando se hizo este hospital. Luego INS Progresa. Luego INS Oportunidad. Luego INS Prospera. Y ahora INS Bienestar. Esta va a ser la mejor etapa. Me canso.
Está también Juan Antonio Ferrer, director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Y le agradezco mucho pues, la atención al ciudadano presidente municipal de José La Huaca, Nicolás Enrique Feria Romero. Ya quedamos, ¿eh? Diálogo, nada de pleito, nada de represión. Ya, aquí adelante. Estoy por terminar, porque ya son 72 hospitales, nos faltan 8 en el país. En el caso de Oaxaca nos va a faltar nada más Tlaxiaca. Terminando la gira de salud, voy a empezar una gira para hablar con todos los pueblos originarios de México, todas las culturas. Sí, y una vez, que no voy a andar con secretos, mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Si se va a llegar a un acuerdo, empiezo la gira en San Juan Copa. Si hay un acuerdo entre todas las expresiones de la cultura triqui, ahí firmamos un acuerdo de paz que va a ser histórico. Y me comprometo a que se apoye a la cultura triqui como nunca, como vamos a apoyar también a los mixtecos. Y por eso, por favor, les pido que haya diálogo, que nos veamos como hermanos, nada de odios, nada de rencores. Vamos a unirnos, vamos a aplicar en todo lo que tiene que ver con nuestros asuntos públicos una frase bíblica, incluso una frase que viene desde antes de la era cristiana, que es la frase que resume, sintetiza toda nuestra filosofía, todo nuestro pensamiento, el amor al prójimo. Eso es lo que tenemos que aplicar, llevar a la práctica. Nada de odios, nada de rencores. Y perdonar. Hay veces que dicen algunos compañeros, ni perdón ni olvido. Yo digo, olvido no, perdón sí. Tenemos que perdonarnos y abrazarnos y querernos y ser fraternos, ser cada vez más humanos. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¡Que viva Cuscatlahuaca! ¡Que viva la cultura triqui! ¡Que viva la cultura mixteca! ¡Que viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos a los presentes mantenerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. Yeah.
momento. Se despiden ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.